sintonizando La Verdad de la Ciudad. Se viven días de pánico aquí en la Ciudad de México. Nuevamente fue encontrada sin vida una joven de 16 años en la habitación de un hotel. Junto a su cuerpo se halló una extraña nota de suicidio. Con ella suman ya 20 el número de chicas que aparecen muertas de igual forma. En otras noticias... levantar muy temprano. Ya casi termina. ¿En verdad crees que todo esto está relacionado? Sí. Sí, parece que siguen cada paso que doy. Apenas si logro dar con sus huellas, pero no logro atraparlos. ¿Por qué haces esto? Porque alguien tiene que llegar al fondo. Te estaba esperando, detective. Entonces sabes a lo que vengo. Te estás enfrentando a un clan de vampiros muy peligroso. Ellos son los responsables de la desaparición de mucha gente. Pero gracias a ti, eso ha disminuido. Eso ya lo sé. Quiero que me digas qué debo de hacer para acabar con ellos. ¿Estás dispuesto a caminar entre los vivos y los muertos? Sí. Thank you.
Bienvenido, detective. Me has dado problemas en los últimos meses. Te interpones en mis negocios. Hoy finalmente te enviaré al infierno. El famoso detective que entre los muertos camina. Vamos a ver cómo se ve tu cabeza colgada en nuestra habitación. ¡Voy a regresarte al infierno! No eres un maldito héroe, te lo voy a demostrar. Oscuridad es mi camino. Las tinieblas, mi trono. Hoy es la noche. Los eternos bailarán sobre la sangre de sus víctimas. El demonio nos protege. Bienvenido a la noche de los eternos. Ahora no, detective.
deseas que te amen? No pierdas, pues, el rumbo de tu corazón. Solo aquello que eres has de ser y aquello que no eres, no. Así en el mundo, tu modo sutil, tu gracia, tu bellísimo ser, serán objeto de elogio sin fin. Y el amor, un sencillo deber. Muchas millas sobre el campo y el mar, hasta que mi amor pudo retornar. De sus palabras no tengo recuerdos, solo el de los árboles y el gemido del viento.